Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a una nueva aventura en ARK. Y estoy con Tito Dani. ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué pasa, chavales? Va a ser una serie compartida con Dani, un 90% de los episodios será jugando juntos. Luego a lo mejor hay algún episodio que no podamos grabar juntos, que veáis en su canal o veáis en el mío, que será la misma serie, lo único que estaremos o farmeando o haciendo algún raideo o alguna cosita así que sea aparte, pero un 90% de la serie y queremos estar los dos al mismo tiempo. Intentaremos evitaros lo que es el raideo, o sea, el farmeo más pesado, lo que vienen a ser recoger recursos y demás. Aunque hoy, al ser el primer episodio que tenéis, pues nos veréis un poquito empezar, farmear y todas esas cositas, ¿vale? Así que vamos para allá y os veo ya en ARK. Bueno, sí, buena familia, aquí estamos ya metidos en pleno ARK, me veis por el agua, yendo a por el orbe blanquito. Más que nada porque tenemos ya una mini base, vamos a decirlo así, mini base. Me estoy muriendo de hambre. Vale, en cuanto llegue ahí tengo para comer, o sea que no hay problema, familia. Tengo madera más, ¿eh? Vale, vale, ahora empezaremos a hacernos la casa. Tengo que salir del agua para no morirme congeladillo. Hemos empezado en la mejor zona, yo creo. Ha costado un poquito al principio. Uf, se me ha cansado, tío. No me digas que te ahogas. Se puede ahogar, ¿eh? Ya lo sé que me puedo ahogar. Pero estoy llegando a la orilla, no debería ahogarse. Uf, voy a tener que descansar, pero ya, ¿eh? Madre mía, jugándome la vida por un... este blanquito. Uf, he llegado. Vale, voy a comer a saco. Come vallas. Es que aquí hace muchísimo frío, donde estoy ahora mismo. ¡Y se ha desmoronado en mi cara! ¡Qué troll! ¿Qué se ha desmoronado? ¿La luz blanca? Sí, tío. Tenía todos los objetos y se da a la caca. Bueno. No pasa nada, familia. Esto es ARK. Esto es así. Tengo aquí comida bastante, por si necesitas, ¿eh? Vale. Pues sí, sí que voy a necesitar. Pero primero llegar con vida. Y que no se me canse. Te voy a coger un poco mal porque me acabo de zampar parte de ello. Ah, qué bien. Gracias. Vale, venga, vamos, súbete al hielo, súbete, vale. Aquí puedo descansar, voy a comerme unas vallitas más. Hola, cuando venga te doy aquí, ya he cogido unas cuantas vallas más. Vale. Al final, fijaros, familia, que todo el trayecto para que nada, porque luego se ha disuelto. Me voy a cagar en la... Bueno, ahora vamos a llegar al fuego, en el fuego sube la comida más rápido, porque está como que mejor, ¿sabes lo que os digo? Como más. Vale, tú pilla que enseguida... Madre mía, hay una super casa ahí al fondo, que estoy viendo, en una montaña, como un castillo. ¿Enciende la hoguera? Manténla, vale, manténla encendida, vale, veo que la tienes. Vale. Para poder... Cojo yo la torcha olímpica esta que me diste. Vale. Madre mía, ¿estás hambre? Madre mía. A ver si llego ya a la zona calentita porque... Me veo otra piedra, tío, y no veo. Uf, menos mal. Madre mía, estoy hambriento, tío. ¿Tienes comida? Sí. Pues rula. Pues rula, ven y dame. Porque tengo... A ver, estas moradas dan bastante. Vale. Toma. Vale. Con esto yo creo que ya tengo. Vale. Vamos a ver... A ver cuánto me queda a mí de vidrio. Vale. Yo en breve se acabo ya, ¿eh? Vale. Bueno, como veis, al principio es que esto es ARK, que es... Farmeo. Vale, con esta comida... Subida en nivel. Sube, pues empieza a pillar. Yo tengo que empezar a pillar la comida. Tengo que empezar a... Sí, yo me la he subido dos veces y aún así... Aquí ya cae más lento, ¿vale? Ropa, aprendo ropa, ¿vale? Vale. Aquí la comida, familia, cae más lento porque no tienes tanto frío como en la zona aquella congelada. Que cae súper rápido la comida porque se supone que tiene frío y... Bueno, y gasta más calorías. Y guantes. Supongo, no sé. Es la explicación lógica que tendría. Como veis, ya nos está empezando a subir la comida porque ya estamos en una zona calentita. Pues, esto me da... Vale, ven acá, Tyrion. ¿Qué pasó? Espera, estoy cogiendo un poco de comida. Comida y fibra, ya saco. ¿Te había dado pantalones? Sí, pantalones sí tengo. Tengo que hacer guantes y eso, pero necesito piel. Guantes y botas, piel.
Ah, piel, bueno, eso tenemos que empezar a matar ahora. Toma. Aquí está, has tirado el objeto. Vale, gracias. Vale, ya tenemos camisa, bien, no tendremos tanto frío. Puntazo. Apaga la hoguera, ya se ve bastante para no estar ahí. Sí, ¿no? Vale, pues apagamos fuego. Ahí. Y vea, empecé nuestra primera casita. Tyrion, voy a despedir aquí esto. Vale. ¿Quieres parar un momento de grabar para eso? No, tranquilo, tranquilo, tú despides. Vale. Es que es el primer capítulo, es doble. Vale, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Si dais like, comentáis, compartís, os suscribís, se agradece. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Cogemos pajica, cogemos madera. Hasta luego, gente. ¿Tiene más madera? Echa la pregunta. Yo. Madera y paja. Madera y paja necesito, Sí, tengo. Vale. Creo. Pues... Sí, algo tengo. Venga, lo que más. Que no haya picado, que no me acuerdo. Pues sí, nos hace falta a saco. Vale, pues ya me pongo a picar, Que estoy cogiendo un poco de siles y eso, porque en algún momento nos hace falta o algo. Sí, vale. Venga, ahí vamos, picando. Tengo madera y tengo paja. Vale, pues voy para allá. Tengo poca paja, pero mucha madera. Vale, pues necesitamos más paja al principio. Tampoco tengo paja. Pero bueno, vale, está bastante... Algo es algo. Tengo metal, Ok. Ven acá, ¿dónde estás? Para ver si puedes craftear... Bueno, voy a picar en lo que... Vale, estás ahí. Vale. Usted pique, pique nada más. Espérate, que he perdido aquí. Ah, digo que he perdido el norte. Es un poquito que tal. He perdido el norte. Vale. Voy a poner otra parte de la casica. ¡Ay, nuestra primera casica! Madre mía, ya se está muriendo de hambre este hombre. ¡No para! Yo estoy cogiendo vallas. Sí, casi va a tener que destinarte tú más. Es que si consiguiéramos carne, tío. Pero no sé qué podemos matar que no nos mate a nosotros. Porque necesitaríamos la piel para hacer sacos, necesitaríamos... ¿Sabes cómo se coge mucha paja, Tyrion? ¿Cómo? Con el pico. Ya, si lo estoy dando con el pico a los árboles, eso es lo sé. Vale. Pues yo tengo maderita ahí, ahora. Vale, pues a ver cuánto vengas aquí a la hoguera, le damos. Madre mía, me acaba de hacer ahí troleo el largo. Vale, voy a coger un poco de comida porque estoy que me muero. ¿Dónde estás? Pues ahora mismo lagueado, creo. Quiero guardar el pico, tío. ¿Me he caído? No. Vale. Pegó un lagazo grande, ¿no? Sí. Tienes frío, deberías entrar en calor pronto. Vale, para arriba hace frío. Estás deshidratado. ¿Dónde estás? Vente a la hoguera, donde tenemos la hoguera con las dos casas. Ah, vale, te veo correr. Pues para allí y para arriba está nuestra casa. ¡Oh, chaval! No, ¿Estás viendo al de ahí enfrente que tiene hasta un tiranosaurio Rex, madre? Vale, aquí donde está esta plataforma. Sí, esto lo estoy poniendo. Estas dos las he puesto solo para orientarnos. La casa la vamos a hacer escondida en los árboles aquellos de ahí arriba. Para que el de enfrente no nos vea tan fácil, ¿vale? Toma. ¿Te parece bien o qué? Sí, pero yo creo que las casas las respetan bastante, Bueno, pero aún así no me apetece que nos... ¿Sabes? No me apetece que nos destroce la casa el del tiranosaurio para hacer la coña. Entonces, voy a ir para arriba, la voy a ir haciendo, ¿vale? Que sea un youtuber y que haga lo que haríamos nosotros. Ahí está, por eso no quiero historias de ese tipo, entonces voy a hacer... Intentar por lo menos apartar un poco, ¿no? Claro, no está en todo el medio. Voy a ir para arriba. Mira, tío. Pues empieza a coger porque yo también estoy... No cojas esto que tiré aquí, No, necesitamos, no. Lo que necesitamos es una caja. Ya, por eso la voy a ir poniendo arriba ya nuestros cimientos. Luego también lo voy a intentar hacer la casa, no totalmente en plano, para que con un tiranosaurio y bichos así no le sea fácil, ¿sabes? Vale, aquí arriba. A ver, aquí una cosa está clara, como quieran joder la casa, nos la joden a la mínima. No, ya lo sé, eso está clarísimo. Venga, vamos, sube, aquí estamos, ya estoy arriba.
Vale, aquí por lo menos esto, pues ya quieras que no, me gusta. ¿Ves? Aquí no está. Justo arriba, aquí yo lo veo bien porque tenemos para hacer... Vale, yo estoy cogiendo vallas y eso, Vale. Y subo para arriba, ¿vale, Mojombi? Justo nuestra hoguera para arriba. Ahí está nuestra... Nuestra casa, vamos. Nuestra primera plataforma de Playmobil. Nuevo nivel. No me mates, por favor. Alan piensa que eres un extraño. ¡Ah! ¡Intruso, intruso! Te pego ahí lanzazos. Oye, tío, lo que hay una putada. A la casa va a haber que... O sea, a la puerta va a haber que poner una contraseña para que pueda entrar yo y tú. Claro, pero eso se hace fuera de cámara. Sí, sí, o para la grabación y eso. Sí, hombre, tranquilo, eso es lo de nada. Bueno, aquí arriba puedes subir. Hay comida y madera, ¿eh? Súbete ya. Aquí hay un montón de madera. Ahí arriba, ¿dónde es? Vale, mira, mira, estás justo encima. Mira, mira, ¿ves la hoguera, la antorcha? La hoguera, ¿no? Vale. Antorcha, ¿la ves? No, la antorcha olímpica. Pues venga, sígueme. Sí, 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 por aquí, por la derecha. Mira, mira. ¿Eh? No, no, mira, mira, mira. ¿Dónde estás? A ver si está. A ver si ahora te matas. Por aquí, mira, mira, sígueme, sígueme antorcha. No, no, por aquí, por aquí, por aquí. Mira, 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 sígueme, sígueme. Por acá. Ah, por aquí. Vale, vale. Pero ves, no es fácil subir. Eso es lo que me gusta. Y aquí, justo, tenemos la primera. ¿Estás? ¿O qué? Sí, estoy cogiendo cosas. Ah, vale, pues aquí está, donde estoy yo ahora mismo con antorcha. Ahora mismo no. Vale, mejor. Tengo... Aquí hay muchas vallas, como puedes ver, hay madera. Aquí lo que habría que hacer es poner plantas de esas... Que escupen. Sería una buena cosa, pero todavía no tenemos. Aquí acaba de sonar un bicho. No, sí, aquí tenemos que cazar, ya. O sea que... Porque necesitamos para... En cuanto puedas hacer el saco, hay que hacerse los sacos, ¿eh? Sí. Después la cama. Madre mía, te estás congelando. ¿Yo? No, yo, me apuesto, te estás congelando. Venga, voy a hacer una hoguera ahí. ¿Estás subiendo la comida? ¿A gato? No, a mí no. Ah, vale, que no sube. Vamos a ver qué pasa, no puedo hacer... Me puedo hacer otro pico, pero no un hacha porque me falta... Silex, ¿tienes silex? Vale, ya sé por qué. Sí. ¿Tiene? Pásame silex, porfa. Espera, que tengo que... ¿Qué tienes que...? Espera, que tenga... No, no quiero borrar esto. Madre mía, vamos, vamos. Necesitamos silex. Vale, pues le voy a pegar esta piedra con mi pico. Mi pico. Porque vale, mi pico... Estoy, ¿eh? Con mi pico le pico pico. Oh. Aquí de la casa, sí, 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 tú déjalo ahí todo. Vale, ya tengo silex. Sí, ya tengo de todas formas, estoy picando aquí. Bueno, ven, toma, te tiro aquí más. Voy, espérate. Cuando llegues avísame. Vale. Estoy pillando aquí silex a saco. Gastando el pico del todo. Me gusta esta serie, ¿eh? Seguro, seguro. Venga, vamos, pica, pica, pica. Pica, pica, chup. Estoy a madera. Vale. Estoy arreglándome mi pico. Cogiendo aquí vallitas. Venga, que hay que hacer ropa. Nos tienes que hacer más ropa. Sí, necesito piel. Piel, eso va a ser... Jugarnos... Más chungo, ¿eh? Eso va a ser jugarnos... A ver si encontramos todos por la playa o algo. Vale. Vamos a ir preparando cosas. A ver, crafteables. Puedo hacer una lanza... Que de hecho me lo voy a hacer. ¡Ahora tengo calor! ¡Ahora tengo calor, tío! ¡Qué hardcore es este juego! Tienes frío, vas a morir de frío, estás congelándote, tu culita se está quedando... ¿Más de una plataforma? Sí, tengo cuatro. Pero es que estás en la... Arriba. Arriba hay cuatro. ¿Por qué pusiste otra ahí abajo? Esa es la troll.
Vale, he intentado construir ahí, no se podía más. Vale. Cojo paja. Tu otro lazo. ¿Eh? Tu otro lo que está aquí. Vale, estoy haciendo... Tengo paja y madera, ven. Toma. Vale, vale, dámela. Te da ya para hacer la plataforma, por lo menos, con esto. Sí, no, no, sí, tengo ya la plataforma, pero para empezar a hacer paredes. Vale, empieza a tirar. Toma. Paja no tengo mucho porque no sale casi nada. Le tienes que dar con el pico. Con el pico le estoy dando. Vale. Estoy sobrecargado, madre de Dios. Vale, una hoguera. Y necesito más paja, tío. En la selva fijo que hay bichos ahí. Ya lo sé, y yo me estoy haciendo lanzas. Me he hecho dos lanzas más para poder cazar. Que ahora me iré a cazar. Tengo paja, dos de paja, nada más de paja. Vale. Dale más paja de los árboles pequeños que de los grandes. Sí. Vale. Tío, pues destruye esto, ven aquí. ¿Qué? Espera. Ven a destruir esto. ¿Qué quieres que destruya? Así ya tienes más recursos. ¿Qué? La plataforma que hiciste ahí abajo que... No, esa deja la... Sí. Sí, sí, esa deja. Podemos hacer ahí el váter. El váter, ¿ves? Ya se encuentra una utilidad. ¡Pica paja! ¡Pica árboles! Paja, 8, 10, 11, 14. Tú pica. Madre mía. Ah, y decir que estamos jugando en un servidor oficial, con lo que los recursos, como veis, no nos los regalan. Que no es un pirata eso de 2 más 200, como luego hay otro. Necesito un pico. Vale, ven que te lo hago. Lo estoy haciendo ya, de hecho. Vale, ya, yo ya tengo mi vídeo. Vale, nada, estoy reparando, creo. Sí, estoy reparándolo el mío. Ah, ¿lo estás reparando? Guay. Pues mira, te he hecho otro, por si acaso. Bueno, sí, ya. Que no se diga, pero tengo una... Vamos a alguien que venga para que nos ayude. Sí, ¿no? Empieza a picar. Pero es que, señores, no quiero ser sus amigos. ¡Hemos dicho que piques! ¡No quiero nada más! ¡Pica! Bueno, gente... ¿Entra algún suscriptor? Sí, no, hombre. ¿Cuál le apetece a algún suscriptor entrar y jugar con nosotros y ya tenemos un pico para ahí? Ya tengo un pico, ¿no? Ya. Acabo de cagar, tío. ¿Te has hecho caca? Sí, tío. ¡Mira, tío! ¡Ya tenemos una puerta y dos paredes! Vale, pues ven que yo aquí tengo pila ahora, ¿eh? Voy. ¿Dónde estás? En la casa. ¿En la casa? Vale. Dame. Y luego habrá que intentar ir a cazar, que uno se quede aquí y el otro intente ir a cazar. Baja 39, es bastante, vale. ¿No? Sí. Y luego el otro se tendrá que intentar ir a cazar, como pueda. A ver, cazaremos juntos. Sí, ¿no? Yo creo que es menos arriesgado. Uy, necesito fibra, ¿tienes? Sí. Vale, pues tírame fibra, que me hace falta un montón también. No lo sabía. No preguntes para qué quieres tanta fibra. Para hacer una casa. Vale. Paredes. Venga, que tengo que subir de level para poder hacer un... Una esto, un... yo aprendí un techo. Algo. Techo, vale, quiero un techo. No, yo aprendí lo de comida y eso, vale. Un techo, familia. Queremos un techo sobre nuestras cabezas. Necesitamos más fibra, ¿no? Sí. Fibra no, paja. Paja, paja. ¡Oh, tío, ya! ¡Esto ya empieza a tomar forma, gente! ¡Esto ya es chévere! ¿Está saliendo todo mucho mejor que ayer? Tengo 13 de paja... ¡Toma! De paja, Dani, vente que te doy otra lanza, que tengo 5. Te doy otra porque el combate siempre se rompe. Vale, vente aquí a casa. Tengo más paja, ¿eh? Vale, vente a... Voy para allá con paja. Vale. Como algo de madera. Te vienes aquí a la que está rota, como yo digo. A la que está rota. A la caca. A la que te has dicho de ir a hacer caca. Ah, el váter. Sí. Toma, una lanza. Cógela. Ya la tengo. Vale. Toma. Tira cosas. ¡Tira! Estoy todo loco y te estoy apuntando un ojo. Tío, no me mates. Ya sería un punto, ¿eh? Necesitamos carne, Dani. ¡Ah! Sería una putada. Ahora que por fin nos hemos encontrado después de 1000 años. No, tío, que después no puedo cagar. Vale, necesito subir de nivel, tío. ¿Qué me estás contando? Yo voy a seguir picando, ¿vale? Vale. Necesito subir de nivel para prender la puerta y el techo. O bueno, o ¿sabes lo que puedo hacer ahora? Coger algo de comida también, que también da bastante nivel.
Pues sí. A ver, ponte. No me trabes. Vale, pues... ¡Ole! Lo próximo que tienes que aprender es la caja. La caja ya la tenemos cerrada. Necesitas la caja. Voy a intentar cazar algo. Venga, voy a intentar cazar algo para tener pieles. Espera, ¿dónde vas? Voy contigo. Vale, vente aquí. A la casa. Quedamos en la caza. Lo que pasa es que yo no sé luego cómo vamos... Estoy acabando de coger cositas. Lo que no sé es cómo luego vamos a encontrar la casa. Yo voy a la playa a cazar, ¿eh? La selva no me crea mucha confianza. Vale, pues bajamos, que así podremos poner alguna marca o algo para encontrar luego nuestra casa bien. La marca yo pondría abajo como la plataforma esa que tienes. Vale, tenemos la plataforma abajo realmente. Vale, pues vente. Pones una pared por un lado y... Vale, pues vente, vamos a intentar matar algo a la playa. Vente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bajando. ¿Dónde estás? Ah, vale. Te veo. Vale, pues vamos para abajo con cuidado, no te escoñes. Que aquí el daño por caída es muy bestia. Vale, solo que... ¡Mira! Ahí abajo hay uno de esos que escupen. A ese lo podemos reventar. Con los dos con las lanzas. Ese cae enseguida. Y ese es carne y piel a saco. ¿Le ves? ¿Al fondo? Sí. Vale, pues vamos a por él. Y mira, encima tenemos nuestra plataforma ahí para saber... Solo hay que subir de la plataforma para arriba. Nos viene genial porque así sabemos dónde está. Ponle una pared. Para allá verlo mejor. Vale. Sí. Vale, voy. Toma. Bueno, tengo. No pique. Yo tengo. Estoy casi subido de nivel, ¿eh? Vale. Espérate que me estoy deshidratando. Bebo agua y vamos a por aquel. Mira, otra cosa de esas blancas, tío. Eso da un montón de cosas. Nos puede dar piel y cosas. ¿Llegaríamos? Un rato con vallas, tío. ¿Llegaríamos a eso blanco? ¿A tiempo? Vamos a por ese y ven. Vamos a por él. Vamos a darle. ¡Vamos! ¡Somos cazadores! ¡Oleanes o huevanes! ¡Toma! ¡Muérete! Te estoy dando con la lanza en la boca. ¡Muérete! ¡Madre mía! ¡Uy, el lag! ¡Cuidado con el lag! Te he dicho. Aléjate. Venga, por turnos. Vale, tío, hay que morir ya, tío. Le he pegado 20 lanzazos, colega. ¿Qué me estás contando? Bicho que aguanta aquí. Cuidado, no nos demos entre nosotros. Vale, está ya tocado. Me tío, muérete ya, bicho. Vale, lo he matado. Y eso es el nivel. Vale. Déjame que le pique. Vale, coge la lanza. La tienes, pero si está aquí. Bueno, a ver, suelta el cadáver, que lo pico. Que no puedo. Dale, tío. Pues estate quieto. Total cuerpo, vale. Estate quieto que... Quita que te voy a dar a ti sin querer. Que te voy a hacer una de las tuyas. Vale, ya por lo menos tenemos carne y ha dado piel. No, tío, solo ha dado carne. ¿Piel? No, solamente me ha dado carne. Vamos a esto blanco. Espera, que voy a prender la puerta de paja. Bien. Tenemos puerta. Tengo puerta y saco de dormir. ¿Vamos a esto blanco o no? He aprendido la puerta. Vale. Estoy en lo blanco, ¿eh? Puerta y saco de dormir. Dale a la A. O sea, dale y mira a ver qué ha salido. Tengo frío, tío. Pues cuidado, no te vayas a morir congelado. Yo puedo hacer el saco de dormir y que intentarlo hacer con todo. ¿Qué hay que hacer aquí en esto? Le das a la E cuando estés al lado y te da cosas. Sale un inventario y puedes coger cosas. No me deja entrar, o sea, no me deja subir porque lo pusieron en el peor sitio. Vale, pues déjalo y vuelve hacia la plataforma base de casa. O sea, la de... Subí de nivel también, ¿eh? La de la primera, guay. Yo voy a ir por la playa a ver si encuentro algo que matar, que necesitamos a saco. Y... Matamos ese bicho, ¿eh? Hostia, ahí le cayó la del calamar. Ahí el bicho ha pillado a lo hardcore. Modo hardcore. Vale, valdrá luego más adelante. Ahora mismo pues no nos valen de nada. Venga, que hay que matar bichos, por favor. Bichos fáciles de matar, vamos. ¿Por qué nunca hay dos cuando los necesitas? Hago el saco de dormir, dijiste, ¿no? Sí. ¿Sí tiene? ¿Bota de agua? No la veo, yo no lo aprendería todavía. Gorro, voy a aprender gorro. Gorro y saco de dormir. Yo sé, he aprendido el saco de dormir en la puerta de la casa. Y voy a aprender caja. Techo de paja. ¿Techo de paja? No, eso lo he aprendido yo. Ahora, vale. Lo que pues, necesito.
Marco de puerta de paja. No, eso ya lo sé yo también. Todo lo que es construir lo tengo yo. Aprende... pues cosas más... más útiles, no sé. Bueno, pues voy a aprender... que lo tienes cartel, ¿quieres un ladrero? No, aquí queremos un cartel. Ya, por eso. Pues no sé, tío, voy a aprender... no sé. Mata, tío, por si acaso me viene bien a mí. Porque sí. No hay nada más que aprender. Vale, aprende. Y lo que hay no me llegaba a los puntos. Vale. Vale, otro bicho de estos, me lo voy a cargar. Voy a comer. Que esto va a ser... esto nos va a venir de lujo. Porque es carne y piel para los sacos de dormir. Ah, la caja hay que aprenderla, ¿eh? Para poder ir metiendo cosas, para farmear. Lo sé. Vale. Voy a pegar, deséame suerte. Estoy contra un escupidor. ¡Y! ¡Oh, chaval! ¡Qué colleja! ¡Te acabo de pegar una colleja! ¡Colleja! Y me lo he cargado. Muertísimo. Vale. Creo que había que picarlo para que nos diera piel. Con el pico, no con la. Con el hacha de la carne. ¡Sí! ¡Tengo tres de piel, loco! Tres de piel. Pues, ¿cuánto es un saco? ¿Cuánto es? A ver, lo tengo aquí. Necesito 25 de piel. ¡Hola! Sí, y me ha dado 3, un bicho. Yo también lo aprendí, el saco dormir. Vale, pero eso es importante que lo sepamos los dos. Pero tío, ¿tú te crees que me ha dado...? Uf, madre de Dios. Bueno. ¡Mira, todos! ¡Oh, chaval! Okay. Esto va a ser mucha más piel. Es que no sé por qué nos hemos separado. Porque yo fui a lo de los recursos y tú... y yo estoy cazando. ¡Oh! ¡Dodos! ¡Tío, aquí hay un montón de dodos! ¡Ven que esto es carne, comida y de todo! Voy para allá. Es andando por la playa, pues al lado contrario. En vez de hacia el hielo, hacia el lado contrario. Vale. Otro dodo muerto. Venga, dame piel y carne, vamos. Carne y piel. Más piel, chaval. ¡Oh, qué guapo, tío! Otro dodo. Ven, dodo, ven. Que te lo... ¿cómo se bebe agua? Vas donde el agua y... vas donde el agua y le das a la E. ¡Muere, dodo, muere! Dodo extinción. Vale, como tengo un montón de carne, no vamos a tener problemas de comida. Otro más de piel. ¡Ocha! ¡Uy, madre mía! Ahí hay coral. El coral nos valdrá en el futuro, ahora mismo no nos vale para nada, o sea que ni me voy a hacer. Está agua cerca, tío, que eso está de puta madre. Tenemos agua, tenemos plantas, madera, tenemos de todo, tío. Tomas agua salada, no. ¿Tomas es? Se supone que te morirías porque el riñón no podría depurarlo, pero bueno. Pasa como con lo del tiranosaurios, que es un juego y... pero te quieres morir, dodo. Dios mío, el dodo inmortal. Ah, vale. Ha caído otro dodo, cojo más piel, cojo más carne. ¿Cuánta piel tengo ya, por un casual? Pues tengo ya con la tontería 11 de piel, ¿eh? ¡Oh, me estoy deshidratando! Corre, corre el agua. Estoy llegando donde ti. Vale. ¡Oh, uno de los de la playa, tío! ¡He llegado un montón de piel! Necesito que vengas. Estoy, pero no te veo. Vale. ¿Estás mono? Ahí en el... ahora mismo en el agua, que me he caído, pero estoy saliendo ya del agua. Pues en la... ¿más agua para allá? Sí, pero a ver, espérate, voy a cargarme al bicho este, que este corre, no pelea. Mira, subo una colina. No subas. Vete hacia la esto y me... espérame allí, que yo voy a cargarme al bicho que escupe, que se está pegando con este que te digo yo. Vale, veo agua. Ya veo más agua. Vale, espérate. Que estoy aquí viendo cómo se pegan estos dos. Vale, ¿eres tú? Vale, no te muevas. Eres tú, ¿verdad? Ah, sí. Vale, mira, se están pegando estos dos. Hay que cargarse al grande. ¿Vale? Aprovechando que el pequeñito lo está pegando. Que lo está troneando. ¡Dale al grande! Que mira lo que está todo mal, que se nota un montón de piel. ¡Dale al grande! ¡Muere, muerto! ¡Ahora el pequeñito! ¡Al que escupe! Espera, vale, yo lo estoy dando.
Vamos, muérete. Madre mía, le estoy pegando unos lanzazos en la cabeza increíbles si no muere. No, no, ya, a ti y a mí. Vale, lo mata, lo mata. Vale. Buena, buena. ¿Has cogido piel tú? No, yo estaba pegando vale, y había un chui de repente. Espérate, que... Vale, espérate, quieto. Vale. No, tío, no me des carne. Y me da todo carne, tío. Uf. A ver cuánta piel me han dado, cuánto tengo. Tengo 12, tío. Oh, qué rabia me da. Tener 12 de piel cuando necesito 25. ¿Cuánto llevas de vídeo? Pues yo 21 minutillos. Estamos a puntito ya de despedir. Que de hecho, vamos a dejarlo aquí. Vamos a seguir farmeando nosotros para que el próximo día ya tengamos la casita, la podamos enseñar y podamos seguir repartiendo. Pero como habéis visto, ya hemos incluso tenido batallas ahí contra los bichillos. Y nada, espero que os haya gustado. Como siempre, si dais like, compartís o suscribís, lo agradezco. Un besito muy fuerte para todos vosotros y os vemos en la próxima. Hasta luego.